cómo sembrar una mini orquídea ese es el tema de hoy mi nombre es daniel piedraíta gerente de alma del bosque y con, la, con el espíritu de enseñarte todos los eh, temas relacionados a las orquídeas estamos haciendo estos videos porque queremos que tú aprendas cómo manejar tus orquídeas aquí Van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 métodos de cómo vas a sembrar una mini orquídea. Lo importante de la siembra de las mini orquídeas son plantas que no es bueno estarlas resembrando, porque ellas crecen tan poco en su vida que ojalá no moverlas de ahí para que ese sea su hábitat o su lugar de vida todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo las arranque y las resiembro, tengo mucho chance de que se me puedan morir o de que si ya está muy bonita, qué tristeza volverla a sembrar. Lo más importante para la siembra de las mini orquídeas es que tú conozcas el, el lugar de vida, de dónde son las plantas y sepas cuál es el lugar de vida donde tú estás. Entonces, todo esto es un método el cual vamos a empezar a hablar uno de ellos y yo creo que van a haber dos o tres videos relacionados con este tema para que estés atento a que vamos a hacer dos o tres del mismo tema porque es muy difícil abarcar en un solo video, pues, 18 métodos de siembra. Empecemos por uno, aquí tenemos siembra en, casca, en, 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 en una coquita de, de coco, esto es una coca de coco, listo, pero este también es siembra en otra coca de coco, Listo, en la cáscara de un coco. Pero esta es cóncova en la forma adentro de la cáscara del coco. Esta está adentro en la cáscara de coco y esta está por fuera. Es la misma cáscara de coco, la misma, pero sembrada en dos formas diferentes. Ahora, ¿qué es por qué, hay, qué tenemos que tener en cuenta para que ustedes tomen la decisión si la ponen en una forma cóncava o si la ponen en la forma convexa de la cáscara de coco. Es, la, la decisión es humedad. Depende si la planta necesita más o menos humedad. Uno toma la decisión si la pongo en la parte, parte cóncava porque guarda más humedad o en la parte convexa o en la parte eh, exterior. A la, a, la, a la cáscara de coco, porque aquí se me va a secar mucho más rápido. Se la voy a mostrar. Este es un platistele. Mire qué belleza de planta. Mire que súper amarrada. Eso sí no es negociable. Siempre una planta tiene que estar súper amarrada. Y mire la floración de este platistele floreciendo en esta cáscara de coco de forma convexa, el cual se coloca sobre la mesa, donde yo lo pondría de esta forma en la mesa. Listo. Entonces, cuando yo riego, el agua va a salir rápidamente y no va a quedar ningún depósito de agua. Listo. Cosa que si la pongo en la forma cóncava, es la misma cáscara de coco, aquí la ven, está de la forma cóncava, aquí tenemos este otro Lepantes, está feliz, mire que los musgos se van desarrollando en el centro de la materia y es una planta que yo la puedo colgar fácilmente, entonces el agua... Rueda fácilmente, pero aquí queda más humedad. Entonces, en zonas donde yo tenga un lugar donde se seque mucho, donde se seque rápidamente y la humedad se pierde muy rápidamente, pues yo la pondría en un tipo de matero de este o de este sustrato o medio de siembra para que me aguante más la humedad. ¿Correcto? Entonces, este. Una, una cosa que les quiero decir es, obviamente, siempre todas las orquídeas, como vieron acá, deben estar supremamente bien amarradas para que éste se sostenga, porque orquídea muerta, orquídea suelta es orquídea muerta. Entonces aquí se toman las decisiones. Ahora, ¿cómo hicieron para amarrar esta? ¿Cómo se hizo para amarrar esta planta? Simplemente con un taladrito y una broca muy pequeña. Se echa, hace un hueco por aquí, se hace otro hueco por acá y uno pasa dos piticas y hay a llamar. ¿Listo? Es una forma muy creativa para poderla tener. Ahora, si tú tienes, únicamente estás en un apartamento, estás en, en, en un lugar donde tienes muy poco espacio, este es un tipo de planta que se puede sembrar así para colgarlo en una malla y que quedan las plantas colgadas así entonces podemos tener muchas plantas en pequeños espacios o espacios reducidos en tu casa, apartamento o donde los quieras tener. <coughs> Listo este es uno de los métodos que le quería enseñar que me parece de forma especial. Ahora cuando lo hago en forma convexa pues puedo tomar dos decisiones: lo puedo colgar de esa manera, Igual lo puedo colgar de esa manera o lo puedo poner sobre una mesa. Vamos a ver, vamos a quitar esto para yo explicarles. Yo lo puedo poner, por ejemplo, sobre esto que fuera una mesa, la puedo colocar de esta forma y la planta se desarrollaría perfectamente. ¿Listo? Acuerde que todas estas miniaturas la tendencia es que deben tener musguito o les deben hacer musguito porque necesitan una humedad relativa alta ya que no tienen órganos de reserva de agua. Entonces, por eso esos musguitos, estos, estas plantas son de bosques de niebla donde se si, si producen los musgos naturalmente en los sustratos quiere decir que tiene un excelente hábitat para esta planta. Entonces, interesante esto en cáscara de coco, ya que la verdad, esta cáscara de coco puede durar 3, 4 o 5 años sin degradarse o más. ¿Listo? Muy bien, vamos a quitar estas, vamos a ponerlas acá para ir evacuando y les voy a mostrar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las lajas que puedo colgar. Mire esta belleza. Este es, un, este es una, una planta que es de origen de, de Costa Rica. Es un espectáculo. Se las quiero mostrar para que también nos las gocemos. Mire qué belleza de planta. Mire, está en una cáscara de pino gruesa. Es muy importante que tengan en cuenta que sea bien gruesa. O sea, de una cáscara de pino antigua, que no sea una cáscara delgadita, que sea cáscara de pino delgadita y gruesa. Y mire, que aquí la tenemos, está muy bien pegada. Aquí es lo que se hizo para poder pegar esta cáscara, esta plantica. aquí ven, no sé si ven las pitas ahí, con un gancho, se pegaron aquí y es que la planta está firmemente y bien pegada, ¿correcto? Entonces aquí vemos que también están haciendo los musgos y vemos que yo la tengo, si la tengo colgada, como está acá, cuando remoje sale rápidamente el agua. Pero es muy importante que estas hendiduras que tenga la cáscara, este, es importante estas hendiduras para que las raíces se metan fácilmente por todas esas hendiduras y la planta ahí puede vivir todo el tiempo. Aquí nunca voy a tener que resembrar esta planta. ¿Correcto? Entonces, una técnica de cáscara de pino. Vamos a mostrar otra técnica. Aquí tengo otro tipo de, de, de cáscara de pino, donde es una planta mucho más pequeña, donde no es tan agresiva sus raíces. Y aquí tengo una cáscara de pino un poquito más lisa. Y miren esta belleza de platistele totalmente florecido, feliz con crecimientos de musgo pequeñitos y la planta ahí está creciendo espectacular. La verdad, cada flor puede medir 2 milímetros. Mire cómo la tenemos muy amarrada. Aquí están los ganchos, ¿verdad? Los ganchos. ¿Sí? Y aquí están la, al otro lado los ganchos y las pitas. Entonces aquí es una, vean las pitas donde la tengo súper bien sujeta para que esta planta aquí seguramente me puede durar más de 10 años en esta lonja. Ahora vamos a ver otra cáscara, otra cáscara de pino, ¿por qué lo pusimos en cáscara de pino? Esta cáscara de pino aquí, les vamos les voy a mostrar esta. Esta está en cáscara de pino. ¿Por qué? Porque esta planta mire cómo florece por debajo. ¿Sí ven la floración por debajo? Entonces, yo la debo sembrar en esta cáscara de pino porque si la pusiera en una en cáscara de pino parada, porque si la pongo acostada... Pues nunca vamos a gozarnos en las floraciones porque la cáscara así nos estuviera tapando la floración. Por esa razón, el hábito de crecimiento de este Lepantes tiene que ser en la cáscara de pino así parada para podernos gozar y ver la floración por debajo. ¿Listo? Muy bien. Yo pienso que eh, qué más cáscara de pino. Tenemos, aquí tenemos otra cáscara, esta es una cáscara diferente, esta es una planta que está sembrada en una cáscara partida en dos, es un tronco partido en dos, muy bien amarrado, el tronco es de un árbol que se llama huitite, que se caracteriza por tener esas hendiduras en toda la corteza y esta hace de que la planta y esté creciendo perfectamente. Aquí vienen una floración y otra floración donde la planta es una bandácea donde ve, se ve que está eh, desarrollándose perfectamente esta planta en este tipo de tronquito que también puede servir para como el del cafeto. Lo importante es que tengamos cáscaras corrugadas, muy corrugadas. Bueno amigos, eh, yo quiero decirles que eh, vamos a hacer otro video, espero que estén pendientes porque no más tarde de una semana saldrá el otro video de la continuación de todo lo que estamos haciendo los medios de siembra. Para las miniaturas que yo sé que les va a encantar, y no, lo, y no solamente decirles que en este o en este material, sino el porqué de cada material que debemos tener en cuenta para que el cultivo de su orquídea miniatura sea de mucho mejor manera. Bueno, amigos, si te gustó, dale like a este video, eh, sí, escríbenos, escríbenos eh, por el WhatsApp inquietudes y cosas que quieras aprender sobre estas orquídeas miniaturas para contestarte y para que aprendamos y sepamos mucho más sobre este maravilloso hobby. Que estés muy bien, hasta pronto.